Hola, 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 ¿qué tal? Muy bonita noche, gente bonita, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, ya saben, yo soy el doctor Ernesto Gómez y pues hoy vamos a estar platicando sobre el virus de papiloma humano. ¿Cómo están por ahí? Vamos saludando a la gente que ya está conectada. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo se la pasaron esta Navidad? Váyanme contando. Dice Nicolás, al fin, que esperaba hables del virus de papiloma humano de alto riesgo en hombres y las pruebas que se realizan. Hoy vamos a platicar sobre todo eso. Vamos, estamos en espera, dice Richard Cisneros. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Hola, feliz año, dice María. Muy feliz año, espero que este, pues, eh, varias personas podamos estar aquí acompañándonos para terminar este bonito año con un en vivo que es realmente muy importante, ¿verdad? Porque, queramos que no, este, el virus de papiloma humano es un tema de ansiedad y estrés para muchos muchas personas y es un tema muy recurrente realmente en mi consulta. Eh, dice por ahí María, este, mi duda es si se transmite 100% en una relación. Mm, como tal no tenemos un porcentaje de transmisión, pero ahorita te voy a decir cuál es la forma en la que efectivamente se transmite más eh, fácilmente. Blanca Contreras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, acaban de darle like. Ahorita ya estamos en vivo también en Facebook. Entonces nos van a estar apareciendo esas notificaciones por aquí también. Hernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás Hernando? Un saludote hasta allá. Eh, mi querido doctor, excelente tema. Muchas gracias. Mi esposo dice que con nadie ha estado, pero tengo mis dudas. Sería interesante ahorita que platiquemos al respecto. Te estoy esperando, dice Gabriel Márquez, Y aquí estamos, mi querido Gabriel. Saludos, querido doctor, dice Jaguar Robles. ¿Qué tal, Jaguar? ¿Cómo estás? Hola desde Colombia, dice Arturo. Un abrazote desde México. Hola, buenas noches, papi. Dog. Osvaldo Juárez. ¿Cómo estás, mi querido Osvaldo? Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Dice por ahí Víctor. Un abrazote. Me estoy... Estoy incapacitado porque te caíste, ojalá te recuperes muy pronto, mi querido Víctor, un abrazote, a ver si con eso, un abrazo de parte de todos los que estamos aquí presentes, mejoras, Kyux Jiménez dice, hola doctor, buenas noches, Joel, saludos, Jefferson, buenas noches, buenas noches chicos, muy buenas noches a todos, un abrazote, vamos a empezar con un poquito de este tema, primero que nada, es decirles la siguiente afirmación y oración, este tema está fuerte, Ok, seguramente YouTube me lo va a bloquear en su momento, no lo sé la verdad, porque realmente vamos a demostrar imágenes en las cuales les voy a ir explicando cómo es que se va viendo el virus de papiloma humano. ¿Por qué? Porque si tú le pones papiloma humano en Google, te aparecen mil cosas, te aparecen mil verrugas, mil cosas. Entonces les voy a ir diciendo es cómo es que se va viendo de poquito en poquito, ¿verdad? Este, técnicamente pues es, una, es algo que progresa ya sea... Eh, pues de manera muy insidiosa, o sea va a ser muy lento, no en todas las personas es rápido Depende mucho el tipo de persona, depende mucho el sistema inmune de la persona Depende mucho del tipo de, de papiloma que sea, ¿verdad? Y vamos a ir viendo si efectivamente pues son los únicos papilomas que existen o no Entonces vamos platicando un poquito sobre eso ¿Qué tal Moya Aguirre? Eh, muchas gracias por darle like aquí al, este, al stream aquí en, en Facebook entonces, este, pues ya saben, es un tema muy solicitado. Vamos a empezar con esto. ¿Qué es el virus del papiloma humano? Es un virus que técnicamente pues, se transmite pues, de, de piel a piel, ¿verdad? Hemos escuchado mucho esta cuestión de que se tiene que haber contacto con la persona forzosamente, o más adelante, vamos a ver que con las secreciones que traen como tal este, pues, este virus en particular. Ahorita vamos a ver cómo es que pasa esta situación. Entonces, al momento en que la persona tiene una herida, ese es la, el punto más clave de este inicio. Al momento que la persona tiene una herida en la piel, o sea, estamos hablando que pues la piel, si la vemos de esta forma, tiene como tal hacia abajo, este, una abertura. Por ahí entra el virus del papiloma humano. El papiloma humano necesita, eh, como tal, estar en la base. De, este, de donde se producen las células para formar la piel. Si se queda aquí arribita no hay ningún problema. Entonces vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las cuestiones que pueden hacer de que yo pueda este, adquirir como tal esta infección, ¿verdad? Porque a final de cuentas, si nada más tocas piel con piel, está muy difícil que se transmita como tal la enfermedad, ¿verdad? Entonces este, este virus, cuando entra como tal a esas células que están en la capa basal de la piel, empieza como tal a meterse dentro de su ADN y empieza a formar unas mutaciones. Entre ellas, forma una mutación que no permite que la célula se muera. ¿Qué es lo que pasa? Al igual que el cáncer y los tumores, Empieza a dividirse, 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 y por lo tanto va formando el famoso papiloma. O vamos a ver ahorita la diferencia entre papiloma y verruga, porque es muy diferente entre condiloma y, este, y papiloma. Vamos a leer un poquito más de los comentarios porque me están llegando muchos. Este, listo, like 13. Muchas gracias, mi querido Osvaldo. Chicos, somos 44 personas conectadas. Vamos a darle un bonito like. Compartan esta transmisión este, porque realmente muchas personas tienen dudas y vamos a ayudar a esas personas este, aquí en los comentarios. Qué buen tema, quisiera saber. Yo adquirí el virus de papiloma cuando tenía 16 y desapareció solo. ¿Es posible que vuelva? Si sí, es posible que vuelva, este ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con tu sistema inmune, cómo es que lo ataca y cómo es que puede volver en todo caso. Saludos desde Panamá, dice Alvin, un abrazote. Crisalid, ¿qué tratamiento existe para este padecimiento, Doc? Espérate al final porque vamos a platicar sobre el tratamiento. Feliz año, Doc. Dice Richard. Un abrazo, mi querido Richard. Una pregunta hace rato me dio un dolor en el cerebro hasta el oído. Ya me ha dado tres veces hoy. Para eso son consultas particulares, mi querido Osvaldo. Recuerda, tenemos aquí en DR Ernesto GP en Facebook la asesoría médica particular, en caso que necesites alguna por ahí. Ok, entonces, ¿cómo es que se transmite este virus? Nosotros habitualmente estamos acostumbrados a escuchar de que se transmite Pues por solamente relaciones fechóricas, ¿verdad? Pues les tengo noticias Todo papiloma que existe en el cuerpo, toda verruga que existe en el cuerpo Es un papiloma humano, ¿ok? Existen 404 cepas de, de virus de papiloma humano Y pues técnicamente en cualquier lugar que tú tengas una herida Brazos, piernas, este... Eh, cuello, lo que tú quieras Como tal se puede manifestar este virus Pero habitualmente es por contacto todos los virus son diferentes. Existen en, en particular 30 tipos de, de virus que se encuentran en los genitales. Ahorita los vamos a, a tocar es, ese punto, ¿verdad? Los otros 400, bueno, 370 que restantes, pues técnicamente pueden afectar cualquier parte del cuerpo o ni siquiera son del humano, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos también en cuenta esa situación. Entonces, podemos hablar de que en los genitales, en la región, bueno, incluyendo la oral, oral, genital y anal, existen 30 serotipos diferentes que pueden infectar estas zonas. Y no todos dan verrugas. Ok, ahorita vamos a, a, a ver ese punto. Muestra el de la lengua, por favor, ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Se ve igualito que todos los demás, pero ahorita lo vamos a ver cómo es que se ve habitualmente el espinoso de, de la boca. Hola, doctor. Un abrazo desde Bolivia. Dice por ahí: ¿Se puede vacunar si sí, ya dio antes? Y sí, te puedes vacunar. De todas formas. Y eh, dice Elvis: eh, Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elvis? Un abrazote. Muchas, muchas personas están dando like en Facebook. Muchas gracias, chicos. Compartan esta bonita transmisión para que más personas estemos aquí presentes. Los que estamos acá en YouTube, por favor, mándenme un bonito super chat para terminar el, el año. Porque, pues, este. No les he dicho, pero la semana pasada no pude hacer en vivo porque este pues eh, tuve una situación personal bastante fuerte en la cual eh, pues mi celular terminó muriendo tristemente y pues me salió muy caro repararlo. Entonces, pues la semana pasada no pude hacer el en vivo por esa situación. Entonces apóyenme con un super chat, porfa, porque si sí me quedé muy pobre, <laughs> en todo caso. Entonces. Ya una vez que vemos cómo es que se transmite, vamos a ver un poquito. Ya saben que a mí me encantan las presentaciones. Necesitamos una solución de continuidad. ¿Qué es esto? Esta abertura que tenemos como tal en la piel para que se transmita, ¿verdad? Entonces, esto que vemos aquí lo podemos representar como la piel. La piel tarda aproximadamente 7 días en desde la capa basal formar la piel hacia arriba, ¿ok? Como vemos en esta zona. El virus necesita llegar hasta la porción más profunda, porque esas es como tal las células activas. Esas células están produciendo lo que va a formar la piel para arriba. Entonces, si infecta una parte de acá arriba, realmente es que no se puede este, transmitir la enfermedad. ¿Por qué? Porque estas células que están acá arriba técnicamente ya están casi muertas, siguen vivas de cierta forma, pero ya no tienen la facilidad de multiplicarse. Las que se multiplican son las de hasta abajo. Entonces, si vemos aquí justamente en esta porción, en donde técnicamente cae el virus, infecta las células que están hasta abajo, el virus empieza a, a crecer, se va poniendo de color rojito, ¿verdad? Hasta el punto en el que, pues, ya tiene una mutación bastante severa. Estas mutaciones ya empiezan como tal a generar un cambio de reproducción mucho más agresivo porque ya cambió como tal todas las proteínas dentro de la célula y no solamente crece hacia afuera, sino que empieza a crecer hacia adentro. Por eso es tan conocida la idea de que el virus de papiloma humano puede producir cáncer. ¿okay? El 99% de los cánceres cervicouterinos, en el caso de, de las personas con vagina, con vulva más bien, eh, pues técnicamente eh, pues es por virus de papiloma humano. Igual el cáncer de, eh, de pene técnicamente, el 99% es producido por el papiloma humano. El otro porcentaje pues ahora sí es mala suerte de tu parte. Tristemente, mano, ¿no? En todo caso. Pero este pues para que lo tengamos en presente y en cuenta, pues que este virus así es. Entonces aquí tenemos otra esquematización en donde técnicamente el virus igual necesita una abertura, las células están super sanas, empieza como tal a dividirse, empieza como tal a infectar a las células que tiene vecinas hasta formar como tal ya sea la verruga o el cáncer en, en su defecto, ¿ verdad? Entonces esta cuestión es importantísima que la tengamos en cuenta, para la transmisión del virus de papiloma humano se necesita una abertura, se necesita una herida y bueno eso estamos hablando de la piel, cuando hablamos de las mucosas que estamos hablando de la cabeza del pene, de como tal la vulva, este, la vagina, y pues el ano y la boca que son otros tipos de mucosa, no se necesita tanto la cuestión de que haya una herida. Facilita muchísimo que haya una herida. Eh, brutal. Por eso por ahí atrás es muy sencillo que haya la transmisión en todo caso. Pero este, por el simple hecho de ser una mucosa, es un poquito más fácil que se transmita el virus ahí en, en esas zonas. Entonces, nada más para que tengamos en cuenta que el condón, pues ahorita vamos a hablar, hablar en la prevención, sí si te ayuda un poco. Pero no realmente completamente, ¿verdad? Sí ayuda un poco y ahorita vamos a ver cómo es que a pesar de que tengas el condón, pues puede haber ahí problemitas, ¿verdad? Entonces, hablábamos de que existen 400 tipos aproximadamente de virus de papiloma humano. 30 son de la zona genital y oral y genital y anal en todo caso, ¿verdad? Y pues en particular estamos hablando que existen de riesgo. Los vamos a clasificar según su riesgo. Alto riesgo de malignidad, o sea, de que, que empiece como tal a, a producir este, mutaciones con las cuales pueda producir un cáncer a futuro. De mediano riesgo, o sea, puede, tiene como una facilidad de que puede uno, o no tanto. Y los de bajo riesgo, que estos sí son un poquito más, ¿verdad? De alto riesgo tenemos aproximadamente 15 serotipos. Existen 15 tipos de BPH que te pueden producir un tipo de cáncer. Son dos en particular. El número 16 y el número 18. Y la gran mayoría de las veces, más del 85%, es el número 16. Por eso a quienes vacunan, los, eh, los vacunan técnicamente con el serotipo 16 y 18. Alvin, muchas, muchas gracias por tu bonito super chat. De verdad, se agradece bastantísimo. Te mando un beso y un abrazo. Muchas gracias. Chicos, cualquier duda que tengan, cualquier este, cuestión ahí, mándenme un bonito super chat para respondérselas enseguida. Si no, pues échenme la mano este, compartiendo el en vivo y dándole like. Somos 72 personas conectadas. Denle me gusta, por favor. Ayúdenme con este bonito este, en vivo, ¿va? Entonces, hablábamos de esto. Existen 15 serotipos que pueden producir malignidad. Pero solamente dos son así como que los top, los que más fácilmente pueden generarte esta cuestión. Los de mediano riesgo nada más son dos y pues ya los este, 13 restantes estamos hablando que son de bajo riesgo, ¿verdad? Estos pues técnicamente, eh, si hablamos del número 16 y el número 18, son los que más tenemos que tener cuidado, son los que más en particular tenemos que tener la vista. Ahorita vamos a ver qué tipos de personas tienen que aplicarse la vacuna para poder prevenir esto. Ahorita vamos a ver este, qué, qué, qué es lo que... Que pasa por ahí, no, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre escenarios. Primero que nada, no, ya sabemos perfectamente que ok, es un virus, necesito una herida principalmente para que se transmita. Vamos a hablar de escenarios: qué escenario es en el que yo me puedo infectar de virus de papiloma humano. Vamos a platicar. Soy una persona que voy a tener relaciones hoy por la noche, ya lo sé, ya lo tengo bien planeado, yo voy a salir de fiesta y qué es lo que hago, me voy a rasurar, me voy a, este, a rebajar como tal el vello público, ¿verdad? En el momento en el que tú te rebajas el vello público, la recomendación es siempre hacerlo con una maquinita, con estas de rasurar este, la barba y todo esto, ¿verdad? Pero que nunca como tal utilices un rastrillo que vaya a este, generar lesiones al ras, aunque tú no veas como tal sangrados, tú cuando estés con el rastrillo estás generando microlesiones y esas microlesiones es por donde entra técnicamente el virus de papiloma humano y el virus de papiloma se cura pregunta Nicole, eh, ahorita vamos a ver, no te preocupes, más o menos, no te puedo decir que sí, no te puedo decir que no, ahorita vamos a ver. Denle like, dice Víctor. Muchas, muchas gracias, mi querido Víctor. Saludos desde Jackson, Tennessee. ¿Qué tal, Muy, Muchas gracias. Un abrazote desde Tampico, Tamaulipas. Desde Santa Cruz de la Sierra, dice mi querido Lick Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un abrazote desde México. Entonces, tú ya sabes esto perfectamente. Vas a tener tu relación. Bien padre. Te rasuras. Utilizaste rastrillo. Mm, ok, está bien. Te, te gusta tenerlo bien eh, pues, decoradito, no sé, o al ras de plano, ¿no? Vas como tal, tienes tu relación, incluso utilizas protección, porque pues te proteges, dices tú. Utilizas el preservativo y pues haz, en tres semanas o un mes, de la nada empiezas a verte un granito raro. Un granito raro, vamos a ver ese granito, vamos a ver ese bonito granito, ahí está. Entonces, ese granito, ¿te empieza a aparecer? Parece como. Como un granito así raro, ¿no? Como de que te, se te hubiera encajado un pelito o algo por el estilo. Pero le ves como que tiene otra formita. Está un poquito más transparentoso. Está un poquito más como del color de la piel. Pero ahí está, chiquito, persistente, fastidioso. Te llama la atención. Dices, bueno, ok, lo voy a dejar a ver qué pasa. ¿No? Lo, lo intentas apretar a ver si le sale algo y no sale absolutamente nada. Y de la nada, pues empieza a ponerse un poquito más transparentoso. Si ven del lado derecho y superior, o sea, acá ri, arribita, no sé si se ve el, el mouse, díganme por ahí si, si se ve, este, se pone como muy transparentoso, se empieza a poner transparente, transparente. La base sigue siendo como del color de la piel, pero se empieza a poner lo demás muy transparentoso. Y filamentoso, lo empiezas a notar así. Entonces dices como que, ay, qué está pasando, qué es esto, qué pasa, ¿no? Esto estamos hablando de que apenas van como tres días de que lo notaste. Al tercer día, más o menos ya se empieza a poner como el que está en la esquina inferior izquierda, que es donde tengo el mouse y si lo ven por ahí. Empieza a ponerse un poquito diferente, ya empieza a ponerse como más carnoso, empieza a tornarse de un color más rosáceo o incluso color piel, dependiendo de dónde tengas como tal la lesión. Esto estamos viendo aquí, este, lesiones de la boca, pero así también se manifiesta en la piel, ¿eh? en todo caso. Empiezas a notar lo que se empieza a poner más rosita, más rosita, empiezas a ver que ya se pone como de una textura más, este, pues ahora sí que de la piel hasta el punto en el que ya pasa como una semana y ya lo empiezas a ver que le empiezan a salir cuernos por todos lados empiezas a ver que tiene ahí como tal este cuestiones verrugosas como tal ya se convirtió en una verruga algo muy importante como tal la palabra condiloma solamente es para las mucosas el ano y pues los genitales Ok, la mucosa esto es rosa esto es rosita eso rosita se llama mucosa en la piel se llama papiloma Okay, aquí estamos viendo técnicamente un papiloma y así ya sería como su tercer estadio. Está como tal madurando en particular. Ya es infeccioso desde que está aquí. Ok, eso es importantísimo. Desde que está aquí, ya es infeccioso. Ya puede generar como tal la, la facilidad de transmitir. Ok, ahorita les voy a platicar cómo es que se transmite en todo caso. Entonces ya notaste pues que se empezó a poner así, dices tú, no pues es que a lo mejor se me quita solo porque dice internet que si, si no hago nada se quita solo, tras de la nada ya se puso cafezoso y ahí se quedó, ya bien padre, ya está maduro, ya terminó de crecer, él ahí está feliz y contento. Muchos autolimitan porque tu sistema inmune dice de aquí no pasas, aquí te quedas, aquí ya este, de aquí ya no vas a hacer absolutamente nada. Existen otros que son más chiquitos, que fácilmente el cuerpo los puede atacar y los puede destruir. Pero en particular, la gran mayoría te va a durar ahí mínimo como 7-8 meses si no le haces absolutamente nada. Ok, eh, vamos a ver qué decían por acá. Bueno, ahorita veo. Entonces así es como tal el seguimiento. Una verrugita chiquita que después se pone transparentosa, de lo transparentoso empieza a ponerse más rosáceo, ese rosáceo empieza a salirle cuernos por todos lados y pues de la nada involuciona y ya se queda cafezoso cuando el cuerpo ya lo limitó, ¿verdad? Ya que ya lo limitó, madura y se pone de un color muy café que pues es habitualmente lo que vemos como verrugas genitales, ¿verdad? Y pues este, técnicamente pues es la forma más común en la que pasa, ¿verdad? Así es como se ven habitualmente, porque luego existen personas que me empiezan a decir de que, no, doctor, es que yo pienso que, que, que tengo papiloma porque tengo un granito de un pelo. Mi querido muy muchas, muchas gracias por tu bonito superchat. Un besote hasta Tennessee, de verdad, muchas, muchas gracias. Entonces, así es como se manifiesta, así es como se ve realmente cuando este, pues técnicamente lo estamos eh, viendo de esta forma, ¿no? Entonces, pues ese es un escenario. Te rasuraste y pues técnicamente te infectaste del virus de papiloma humano en la piel. Ahorita vamos a ver otro escenario. Supongamos, tú no te rasuraste, tú tienes tu vello tu controladito con, con, ¿cómo se llama? Con maquinita, perfecto. Tú muy bien, felicidades. Eres una persona heterosexual. Eres un varón heterosexual. Te gusta como tal tener relaciones con personas con vulva y pues esta persona con vulva pues en particular este tiende eh, cuando ya tiene su orgasmo a tener bastante secreción, ¿verdad? Esta gran secreción si la mujer en particular tiene un papiloma por ahí a pesar de que tú estés protegido unas a, si no tienes contacto a lo mejor con el papiloma pelvis con pelvis no hay problema no te vas a infectar pero la secreción puede arrastrar células de la piel para que se transmita la infección se necesitan células de la piel. Y no necesariamente tiene que ser un contacto así, tas, tas, tas. Puede que la misma secreción arrastre como tal esa célula de la piel. Y pues imagínate que tú estás boca arriba, la persona está aquí arribita, se vino. Y todo se te escurrió por las piernas hasta allá atrás. Hasta el mero asterisco, ¿verdad? Hasta el anisco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a infectar ahí atrásito. Y algo que pasa muy, muy, muy comúnmente es que lleguen hombres heterosexuales a la consulta y que tengan condilomas en la zona anal. Y tras, ¿qué piensa el médico de volada? No, este es homosexual, este le encanta por ahí atrás, nada más que se hace como el que no. No, no tienen absolutamente nada que ver con eso. Al contrario, si están por fuera, seguramente es por arrastre como tal de secreciones. Si están ya dentro del ano, ahí sí ya no te puedo ayudar, amigo. Ahí sí es que te gusta otra cosa en particular, ¿no? Entonces, nada más para que, pues, aquellos médicos que estén viendo este en vivo, lo tengan en cuenta. Y aquellas personas que, pues, este tengan a lo mejor a su pareja por ahí, perdónenme que ya los quemé. Disculpenme, pero pues <laughs> ya tienen que decirle a su pareja que les gustaba de otra forma, ¿no? En todo caso, aprovechen su sexualidad y disfrútenla. Entonces, este, ese es el otro escenario. Tú como tal estás teniendo tu relación fechórica, bien padre, estás acostado boca arriba, la mujer está aquí arriba, tiene como tal su orgasmo con, con eyaculación, la eyaculación empieza a, a, a fluir por tu perinea hasta llegar hasta tu ano y te infectas. Y este pues en particular no no puedo decirles que va a tardar tres meses, que va a tardar una semana, puede tardar el tiempo que pinches quiera. No sabes si fue tu última pareja, no sabes si fue hace dos parejas, hace un año. Año, lo que tú quieras este, no sabemos el tiempo el virus de papiloma humano no tiene un tiempo determinado en el cual pueda crecer pero pues si estuvo relacionado a la mejor con tu última relación fechórica y le encuentras con este sentido en particular, pues piensa en esa persona con, con estos factores de riesgo que tuviste, ¿verdad? vamos a leer unos comentarios antes de seguir por ahí eh, 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 dice mi expareja tenía la infección ¿qué probabilidad hay de que me la haya transmitido? Seguramente ya la tienes, así de sencillo. El virus de papiloma humano sí puedo decir que tiene un alto eh, porcentaje de, de virulencia, o sea, tiene una capacidad de virulencia bastante elevada. Entonces, si tu pareja tiene, seguramente tú también ya tienes. Y todos tenemos, ¿eh? Algo muy importante que siempre le digo a todos mis pacientes cuando estamos en la consulta y que llegan diciéndome, doctor, es que ya yo ya me quiero morir porque siento que me infectaron el virus de papiloma humano, ya lo tenías. No, no, no es algo nuevo. Si tú tienes relaciones fechóricas con alguien que ya tuvo relaciones fechóricas con alguien más, es probable que ya lo tengas. Ni le estés buscando ni le estés pensando. Es muy sencillo que todos tengamos virus de papiloma humano. Yo, mi mamá, tu papá, el que quieras. mis Bueno, no, mis hermanas no, todavía están muy chiquitas. Pero o sea, aquella persona que ya tuvo como tal este virus de papiloma es seguramente ya portadora de virus de papiloma humano de alguna cepa en particular. ¿Ok? Aquellos que ya tuvieron relaciones fechóricas. Doctor, me salió una erifa. ¿Qué es una erifa? Como quemadura de cigarro en la muñeca de un brazo. ¿Qué será? En la muñeca de un brazo. Ok, este no sé. <laughs> Mándame mensaje de R Ernesto GP en Facebook para que tengas tu asesoría médica particular. Y dice, la cirugía que realiza el proctólogo al extraer los condilomas deja la piel expuesta hasta que sane todo el tejido muscular. Todo dependerá de qué tan profundo. Mi duda es, el Iquimod se aplica ya cuando tenga el tejido ya cicatrizado o con la piel expuesta, desde el momento en el que el proctólogo te diga. Habitualmente es cuando ya cierra como tal la herida, este, que ya no que ya puedes como tal eh, decir que ya pasaron 7 días, 8 días Ahí empiezas a aplicar el imiquimod De poquito en poquito De afuera hacia adentro ¿okay? Hay actualmente vacunas para hombres Para el papiloma humano en México Sí, sí existe Alexis, ahorita vamos a platicar sobre ellas eh, Dicen por ahí con una pregunta ¿Hay una diferencia entre verruga genital, fordais eh, Spots? Sí, una brutal Las pápulas de fordais son naturales Son normales, esas las tienes porque las tienes Y ya, es genético este, las verrugas genitales pues, son infecciones de transmisión por virus de papiloma humano. Doc, ¿Qué pasa si una persona se, se contagia con un virus de papiloma humano de alto riesgo? ¿Se podría curar si se detecta antes de que se produzca el cáncer? Está difícil, Nicolás. ¿Por qué está difícil? Porque ahorita que hablemos del diagnóstico, vamos a ver que pues, no podemos identificar la zona específica que tiene virus de papiloma humano. ¿Ok? No podemos determinarla. Y habitualmente las, las, las zonas que tienen papiloma este, no tienen como tal eh, eh, el virus, más bien. A las zonas que tienen el virus no tienen como tal una verruga que te pueda avisar. Las, las que producen como tal cáncer casi nunca producen verrugas. Ese es el gran problema. Entonces ahorita vamos a hablar sobre eso para que no se me estresen. Da, dame chancecito, ¿va? Si usando el preservativo uno se cuida. Mmm, ni usando, más bien dice por ahí. Más o menos, más o menos, no te puedo decir que si te cuidas, a lo mejor como un, nada más la zona que está protegida con el condón. Es todo lo que cuidas, todo lo demás está expuesto. Eh, y pues técnicamente es el hombre el que se proviene, ¿eh? la mujer no, por nada del mundo. Tantas formas y escenarios de transmitirse que lo mejor entonces es la abstinencia. Sí sería lo mejor, pero a nadie le gusta, a mí no me gusta por lo menos. <laughs> Dice por ahí Andy que no puedo ver tu mensaje porque YouTube me lo bloqueó. Si le hago oral puede entrar el virus a mi garganta. Eh, sí, sí puede. El cáncer de garganta, el cáncer de laringe y el cáncer de boca son por virus de papiloma humano. Tengan cuidado los que nos gusta el oral. Eh. Eh, Doc, ¿tener BPH tipo 16 significa que va a dar cáncer? No. ¿Es un alto riesgo? Sí. ¿Qué significa? Vamos a llamarle un porcentaje, un 6 de 10. Seis de cada 10 que tengan virus de papiloma humano de tipo 16 pueden tener un, eh, una displasia, no necesariamente cáncer, un cambio de sus células como tal que pueda condicionar un cáncer a futuro si tu genética lo permite, si tu eh, sistema inmune lo permite y todo esto. Personas, por ejemplo, que viven con VIH, a pesar de que estén en tratamiento, queramos que no tenemos, el, tienen como tal esta cuestión del de sistema inmune un poquito deteriorado, ¿verdad?, entonces, este, al tenerlo un poquito deteriorado, el cáncer muy fácilmente puede eh, evolucionar. Y se dice que aquellas personas que padecen de VIH tienen un poquito más de posibilidades de, este, de, de, de desarrollar como tal un cáncer. Dice Fabio Nelson Mondragón. Doctor, en el miembro de mi amigo tiene unas tintas blancas. Es normal. Ay, no sé, Fabio, tendría que ver esas tintas blancas. Jorge García, muchas gracias. No, no, no vi este, tu, tu super chat. Muchas, muchas gracias por tu bonito super chat. Te mando un abrazote. Muchas, muchas gracias. Dice Doc: Tuve un oral profundo. No se vino en mí, pero sentía sabor. Creo que fue el preseminal. Al día siguiente, mi paladar blando está irritado. Entró el VIH. No, el VIH no se transmite por oral. Atáscate sin miedo. No te preocupes. Eh, interesante aportación doctor, muchísimas gracias, creo que antes de tener relaciones es necesario educarse, justamente y por eso me interesa mucho. Que este, pues, ustedes compartan estos comentarios, le den like, me apoyen con un super chat. Se los puedo asegurar, ningún médico les va a hablar como yo les hablo sobre las infecciones. ¿eh? Ninguno, hasta ahorita no he visto ninguno. Y si conocen alguno, etiquétenme para ver cómo es que trabaja. Y hasta hacemos colaboración y así. Doc, disculpe, ¿cree que tener bolitas pequeñas este, en el tronco del miembro sea BPH? Habría que ver, mi querido Elvis. Pero suenan más como bolitas de Fordyce. La vacuna con una es suficiente o hay que vacunarse cada año. Son solamente tres dosis, dependiendo de la vacuna, pero eh, o son dos o son tres dosis. ¿Qué tan seguro es que te quemen las verrugas? Pues esa zona en particular, a lo mejor te libras un poquito del virus de papiloma, pero siempre se tiene que acompañar con el imiquimod. ¿Hay alguna relación entre el virus de papiloma y el molusco contagioso en el área perianal con diferencia de años entre sí? No creo que sea como tal esa la diferencia. La diferencia, pues en particular, es que eh, pues, es, un, es, es un virus diferente, el molusco contagioso. Y pues habitualmente el molusco es en personas que tienen las defensas muy bajas. Sí tiene que tener una herida como tal, pero es en defensas muy bajas. Tengo como granitos blanquitos en mi miembro. ¿Qué será? No sé, Joel. Ahora eso está de Ernesto GP en Facebook para que podamos hacer la asesoría médica particular. Entonces, chicos, continuemos, perdón. Entonces, ¿por qué decía yo hace ratito esta cuestión de que este se necesita, eh, que no se necesita como tal el contacto, que a través de las secreciones o de la piel, se, de, de las células descamadas se puede transmitir? Porque existe. Algo bien importante y bien interesante que es un diagnóstico que pasa muy desapercibido por muchos médicos porque ni siquiera saben qué pinches es, así de sencillo. Ni saben qué es el famoso ojo de pescado del pie. Este famoso ojo de pescado del pie que, que podemos ver aquí es un virus de papiloma humano. ¿Y cómo es que se transmite? Dejando como tal células de la piel que se quedan en el piso. Y al tú pisar descalzo, digamos, en, eh, se produce más comúnmente en los lugares, por ejemplo, como las albercas y todos los lugares que son concurridos y que uno anda este, sin zapatos, sin calzado alguno. Pues técnicamente ahí es como se puede transmitir. Si tienes alguna lesión en el pie, pisas esa célula de la, de, del piso y estaba infectada de virus de papiloma humano te infectas y cómo se siente no se tiene que ver así como tal se siente como si tuvieras un alfiler en el pie cada vez que pisas sientes como que un alfiler ahí en el pie y es bien fastidioso y bien eh, este pues castroso la verdad porque porque técnicamente pues no saben realmente que tienes se empieza a manifestar como una manchita amarilla siempre 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 empieza así una manchita amarilla si nosotros lo vemos así como si lo estuviéramos imaginando, por dentro está creciendo, pero crece picudo como si fuera un triángulo, como si fuera una pirámide. Entonces la manchita amarilla es la base y por acá arriba está el triángulo en general. Y esa puntita es bien fastidiosa cada vez que tú estás pisando porque estás haciendo esto técnicamente con tu pie. Y ya después de mucho tiempo la base se pone de ese color, como el ojo de pescado, igual pasa en las manos, los padrastros en los dedos, son virus de papiloma humano. Humano. Entonces, pues a veces les dicen los médicos de que no, pues es que es una verruga así, nada más, porque pues, pues, eh, pues no sé, estás estresado, cosas así. Como me fastidian los médicos que no saben leer, de plano, pero bueno. Entonces ese es un diagnóstico diferencial. No solamente el virus de papiloma humano afecta como tal a la boca, genital y ano. También afecta a varias partes del cuerpo, entre ellos las manos y los pies. Son diferentes cepas, ¿ok? No es las mismas. No es que si tú, este, con tu, una herida de tu mano tocas el genital con ver virus de papiloma humano te vayas a infectar. No, son diferentes. La 18 solamente puede afectar genitales. La 16 solamente puede afectar genitales. La 302 solamente puede afectar la mano. La 125 solamente puede afectar el pie. ¿Me explico? Entonces solamente pie con pie, mano con mano, genital con genital. Así es como se transmite. ¿Ok? Me explico para que luego no se me quieran espantar por ahí en todo caso. Adrián Martínez, muchas, muchas gracias por tu bonito like. Vamos a ver eh, preguntitas que dicen por aquí, dice, eh, muchas gracias, dice Elvis, anteriormente sufrí de hemorroides y el de mi diagnóstico que es allá de las hemorroides eran condilomas, ah ok, pero como tal sienten pequeñas como pápulas, Sí, Mario, en, el, en la zona anal en particular a veces se puede manifestar este, como si fueran hemorroides, pero pues al estarlas tocando movilizando uno se da cuenta que es virus de papiloma humano, por eso siempre hay que checarlo, ¿verdad?, la persona con VIH positivo puede vacunarse para el virus del papiloma humano sin ningún problema, claro que sí, y hasta lo recomiendo tres veces más. Doc, ¿cuántas pruebas hay para detectar el VPH? Ahorita vamos a platicar sobre eso. Ahorita vamos a hablar todavía de otro escenario y ya después vemos eso. Doc, ¿cuántos. Ah, eh, lo amé, Doc, que me atasqué. <laughs> Atáscate sin miedo. Después de eso, como seis meses me salieron unos pellijitos en el pliegue de las piernas. Fui al dermatólogo, pensé que era virus de papiloma y me dijo que era más probable fibromas blandos. Yo también estoy de acuerdo. Un amigo tiene algo en la mano así y ningún médico lo había atinado. Le comentaré: gracias, doc. Pues hay que ver, justamente, es virus de papiloma humano muchas veces, aparecen casi siempre alrededor de las uñas, este, aquí en los dedos, algunos acá en la palma, pero es más común aquí alrededor de la uña. Y este se quita bien sencillo. Eh, aquí en DR Ernesto GP en Facebook les decimos cómo. Después de la crioterapia para eliminar las verrugas externas e internas, tuve tres aplicaciones de Gardasil. Excelente, me encanta. A los tres meses, seis y al año. Perfecto. ¿Debo dejar de preocuparme? Pues más o menos, porque te están aplicando nada más contra nueve cepas. Acuérdate que existen 30. Entonces aguas, no te me confíes tanto. Sí, yo también este pues quiero la Gardasil 9, créeme, la la añoro con todo mi ser, aquí en México no existe todavía, pero este mmm, Tampoco te me chifles tanto, sí puedes eh, despreocuparte un poco. Me salió una verruga de papiloma hace un mes, hace una semana le, eh, el espermatograma me salieron altos los leucocitos y muy baja la movilidad de mi esperma. Esto se quedará así siempre. El papiloma no afecta a los, los espermatozoides. Hay que ver. Mándame DR Ernesto GP si quieres ver más del tema de este de tus espermatozoides. ¿Qué son las perlas blancas? Pápulas perladas. Son unas que aparecen alrededor de, del glande y no son virus de papiloma humano. ¿Para vacunarse del VPH cómo será? Ahorita, ¿Cómo sería? Ahorita te explico. Eh, todos anginas, todos interminables y no se curan. ¿Tiene relación con el VPH? No creo. Creo que tiene que ver con algo eh, a lo mejor de reflujo gastroesofágico. DR Ernesto GP en Facebook. Do, ¿Qué examen se hace para detectar el virus de papiloma? Eh, bucal. Ahorita lo vamos a ver. Tranquilo. Doc, ¿Qué pasa si una persona se vacuna teniendo el virus? Nada. De hecho se dice, dice en un libro en particular de, de, de microbiología que las personas que tienen como tal ya el virus y se vacunan contra esa cepa en particular, el cuerpo sí empieza a desarrollar un poquito más de anticuerpos contra eso y le ayuda como tal a combatirlo. Pero, este, no está 100% demostrado, ¿verdad? Entonces, este, ahora sí que es como un, eh, como, como un indicio de que, pues, inténtalo, ¿no? A ver si te ayuda. Doctor, ¿qué especialista, urólogo, dermatólogo es el adecuado para diagnosticar el enrojecimiento tipo balanitis en mi miembro? Un médico general. Pero, pues, si quieres sacar un especialista, urólogo. Acá tenemos DR Ernesto GP. Yo tenía varios en el cuello atrás, se sentían como puntitos y ahora se sienten menos. Pueden caerse solos por el sistema inmune o puede volver a salir por el estrés. Eh, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ya. Eh, sí se pueden caer solitos. Habitualmente cuando están aquí alrededor del cuello es más comúnmente porque sea resistencia a la insulina, ¿ok? Empiezas como tal con problemas de prediabetes. Hay que ver tu historia natural de la enfermedad, si tus papás padecen como tal de diabetes o no, este, pero habitualmente aquí están muy relacionados con, el, con la resistencia a la insulina, que se empieza a poner acá cafezoso y así. Entonces no creo que se te vayan a caer tan fácilmente, pero no crecen tanto. Habitualmente los te tocas así el cuello, la nuca y lo sientes nada más, pero no crecen tanto, por suerte. Doc, tengo unos puntitos en la cabeza del miembro, sí, son puntitos muy juntos. Dr. Ernesto GP para consultas particulares. No te voy a diagnosticar por un mensaje. Hace dos meses me crecieron dos bultitos pequeños en las encías. Puede ser virus de papiloma o VIH. Aún no he hecho la prueba de tres meses de VIH. Puede ser VPH, sí. VIH, no. VIH no creo, en todo caso. Entonces, vamos a continuar, antes de seguir con todo esto, ¿va? vamos a continuar un poquito con el, con, con el otro escenario, ¿verdad? Entonces, ya platicamos sobre un escenario en el cual la persona se rasuró y ahí se infectó, ¿verdad? A pesar de que utilizó protección. Vamos a hablar sobre otro escenario en la cual la persona, pues técnicamente, igual estaba teniendo relaciones con protección y también y la, la persona, pues, tenía secreción que corrió hasta el ano, ¿verdad? Y se infectó. Otro escenario en particular ahora sí lo hacemos a pelo tenemos relaciones este como tal lo, lo, lo hacemos a pelo este puede ser hombre con hombre mujer con mujer eh, o como sea en particular y pues eh, de la nada a los tres meses empiezas como tal con una lesión, ¿verdad? Igual, el mismo seguimiento, la verruguita chiquita, se pone transparentosa, se pone rosa, se empiezan a salirle cuernos, se pone cafezosa y tras. Empiezas con bastantes como tal en el miembro, ¿verdad? En el miembro viril o viceversa, allá trasito en particular. Entonces, este es el otro método. Es muy sencillo, muy fácil de, de identificar, pero al final de cuentas, este, cuando se hace principalmente por atrás... Cuando tienes como tal relaciones anales, la relación anal mal hecha genera lesiones y esas lesiones es muy fácilmente que puedan transmitir la enfermedad principalmente de la persona activa a la pasiva. ¿Ok? Al revés, está un poquito más difícil, la verdad, que del pasivo al activo. Casi siempre es más común del activo al pasivo. ¿Ok? Igual, del hombre a la, eh, a la mujer en, eh, en la zona vaginal. Por eso se dice habitualmente que las mujeres desarrollan con más facilidad el virus que los hombres. Porque realmente los hombres necesitan a fuerzas una lesión para tener un medio de entrada o que les salgan en la mera cabecita realmente. Lo cual pues es, es un poquito más difícil que pase si el hombre no tiene lesiones como tal en la cabecita. ¿Ok? Y el otro es... Eh... Técnicamente tienes tu relación con una persona, bien padre, todo bien padre, no hubo ninguna lesión en ningún momento, pasan dos años, y la mujer, vamos a suponer que la persona este, era una persona con, con vulva y útero, este, va, se hace a su Papá Nicolau y tras, sale con una lesión este, premaligna, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Ya dijimos ahorita, no todos los virus de papiloma humano producen verrugas, ok, y sobre todo a aquellos que producen cáncer no producen verrugas. Y eso se dan más veces de las que uno piensa. ¿Por qué? Porque aunque tú no tengas verrugas, si tu piel está infectada, puedes transmitir la enfermedad. Y esa es una cuestión bien importante y bien interesante. Y el por qué les digo que ni le intenten estar diagnosticando, en el caso de las personas que no tienen útero, ¿verdad? Ni lo intenten estar investigando a ver si tengo papiloma por aquí, papiloma por allá, papiloma por acá. Porque realmente no le van a encontrar. Le va a ser difícil, no sabemos qué células están infectadas realmente, y créanme, es un mundo de células para poder decir que este, en la zona genital Pues puede haber una zona como tal infectada, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar sobre el diagnóstico, qué es lo que hay que hacer realmente, ¿no? Para que no se me espanten, porque pues ya les dije, casi todos estamos infectados de virus de papiloma humano. Y ni cómo hacerle, y ni modo, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, este, ahorita vamos a hablar sobre qué hacer en todo caso pero pues le, le, le repito aunque no tengas verrugas puede haber transmisión y aunque no tengas verrugas no significa que no tengas como tal la enfermedad hace dos meses me crecieron dos bultitos pequeños ah ya lo leí ese Jorge muchas gracias por tu bonito super chat doctor será fibroma blando lo del pliegue de la pierna no te puedo decir que sí es, Jorge, porque no lo estoy viendo. Acuérdate que las lesiones dermatológicas forzosamente tenemos que revisarlas. ¿Por qué? Porque hay que verlas, ver si es un contenido blando, un contenido líquido, un contenido duro, si desaparece, si es retráctil, este, la coloración, el tiempo de evolución. La dermatología es un mundo a través de siete preguntas básicas, ¿ok? En el caso particular de la transmisión fue a través de una herida al momento de la penetración, a pesar de que se usó preservativo y las verrugas se manifestaron justamente al año. Justamente, Lisandro, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, porque efectivamente, no importa si eso es preservativo, el preservativo cubre al activo, al que como tal la está metiendo, ¿ok? Porque a la otra persona no hay quien la cuida y no hay quien la, la proteja con eso. El, el, el virus no está en el semen, pues, el virus está en la piel. Doc, los exámenes que le realizaron al, a los hombres son 100% confiables. No sé qué exámenes le hicieron, Nico. ¿Qué exámenes hiciste? Doc, ¿qué pasa si una persona...? De... No sé la verdad que, a qué te refieres, pero sí, casi siempre los exámenes de citología son muy buenos. Saludos desde Costa Rica. Un abrazo, mi querido Jonah. Aldair Hernández, desde España creo que es. Dices... Ya que no hay cura para el virus de papiloma más que el sistema inmune solo, ¿qué podemos hacer para ayudar al sistema? Yo no he dicho que no haya cura, ¿eh? dije que es difícil curarlo. Eh, y tampoco puedo decir que si hay cura o no hay cura, como tal. Doctor, tengo virus de papiloma allá atrás, pero no parecen verrugas, más bien son granitos. Solo me dieron podofilina. Se curan por unas dos semanas, vuelven a aparecer. Con eso sé que eres de México, ¿eh? <laughs> con, que, con que hayas dicho que es podofilina, ya sé que eres de México. Este, Por unas dos semanas vuelven a aparecer. Ok, si vuelven a aparecer a las dos semanas... Hay que ver qué es, Arturo... No creo que sea virus de papiloma humano... Hay que ver... Manda un mensajito en DR Ernesto GP... Acuérdate que yo considero que muchos médicos están pal perro... En estos, en estos temas, eh... Tomar sol ayuda... O pues sea, que te broncees bien padre... Pero pues al papiloma, ¿no? Dog, ¿la candidiasis es mala? Pues no es buena... <laughs> Entonces no sé si... No puedo decirte que es mala, pero pues buena no es... ¿Cómo sé si tengo virus de papiloma humano en la boca? Eh, video... A ver, ¿quién decía? ¿Dónde entraba? Por esas gargantas profundas o VIH. Jorge, VIH tienes una prueba mágica, hermosa, preciosa. Música mexicana, muchas gracias por tu bonito super chat. De verdad, muchas gracias tú que siempre me apoyas en este bonito canal. Ahorita vamos a hablar sobre el diagnóstico. Espérame, ya, ya justamente es lo que sigue. Este, Hola doctor, hace cinco meses tuve relaciones. No me di cuenta hasta después de que en el cuello tenía muchas verrugas. Ahora ya tengo como tres semanas con dolor de garganta y manchas blancas en la boca. No tiene que ver con papiloma humano, por lo menos genital. No te preocupes. Esa es cantosis nírican seguramente. Revísate la, este, la resistencia a la insulina. Es una prueba. Mensaje retirado, Kenny. No sé qué hayas escrito. Si sí, antes sentía muchos puntitos, pero chiquitos, luego me toqué el cuello y se sentían menos. Mejorada mejor, a mejor tu, tu condición de ahí de la glucosa. Pero es por transmisión eh, fechórica la candidiasis. No siempre. No siempre, a veces no es por relación fechórica. ¿eh? Es más comúnmente que pasen personas bisexuales o heterosexuales por, por el hecho de la mujer. Bueno, vamos a continuar con lo que sigue. Entonces, ¿quién se debe hacer análisis? ¿Quién, ¿Quién se debe hacer como tal alguna revisión de efectivamente si padece como tal de virus de papiloma humano o no? Solamente yo recomendaría a aquellas personas que son receptivas en el sexo. ¿Okay? Así de sencillo. Si como tal eres una mujer que, que, que recibe como tal el miembro viril, tú debes hacerte tu examencito cada determinado tiempo. Y más porque técnicamente, ahorita les voy a explicar por qué las mujeres, las personas con vulva y útero, este, tien, tienen que hacerse más frecuentemente esto. Y pues obviamente el caso de, 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 de los varones que son receptivos, el, aquel que es pasivo, ¿verdad? Aquel que es pasivo como tal está recibiendo como tal el miembro viril, también tiene que hacerse una prueba en particular. Y más si es oral y anal, en todo caso, ¿no? Ahora, ¿por qué las mujeres en particular necesitan más hacerse prueba? Las mujeres tienen como tal su útero, déjenme ver si puedo poner aquí una imagencita, tienen como tal su útero y tienen su, su vagina, ¿verdad? Y recordemos que este... Como tal es una, es una diferente textura, es una diferente cuestión ahí dentro. A ver si puedo ver una donde se Ah, esta me gusta. Perfectísimo. Dejen la anexo de este lado. Copiar, copiar, copiar. No tenía eso preparado. Eso es. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, vamos acá a la presentación y fíjense muy bien. Si ven ahí, se ve el útero, ¿verdad? Es, un, es esta cosita chiquita donde técnicamente crecimos absolutamente todos aquí presentes. Y pues de, afuera ya tiene otro tipo de epitelio, tiene otro tipo de, 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 de reborde que es como tal más resistente, que aguanta la fricción como tal de, de la relación fechórica y todo eso. Y el útero es como más un tejido eh, interno, visceral, ¿verdad? O sea, de, de las vísceras del cuerpo. Entonces, en ese punto en donde existe la. La, 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 el cambio técnicamente del epitelio de la pielecita vamos a llamarla así de la piel interna del útero al, a la piel vaginal existe eh, un, una zona que se llama zona de transición esa zona de transición sobre todo a los 17 años de edad tiene como tal una susceptibilidad a mutar muy fácilmente si tú Pones virus de papiloma humano que hablamos que técnicamente hace mutaciones, pero si así a, a, a más no poder. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a desarrollar un cáncer, pero sí facilísimamente, ¿verdad? Muy, muy fácilmente. Por eso las mujeres es más sensible, es más sencillo y más factible que desarrollen un tipo de cáncer cervicouterino. Por esa zona de transición, que ahí es donde habitualmente hacen el papa Nicolau y pues técnicamente avientan el UGOL para ver si efectivamente ya existen zonas este, que tengan algún tipo de, de lesión en particular, ¿verdad? Alguna lesión premaligna, como le llamamos nosotros. Entonces, este, pues es, es interesante, ¿no? Porque pues técnicamente, a pesar de que sí, pues está diseñado para recibir como tal este, al miembro viril, pues tiene más susceptibilidad a tener un, un cambio, o una transformación de esta naturaleza. En el caso de los varones, que somos eh, pasivos técnicamente, en nuestro caso, espérame Ahí está. En, en nuestro caso no existe como tal este cambio epitelial. No existe como tal esta cuestión. Mi querido Cruz, muchas, muchas gracias por tu bonito super chat. Saludos, Doc. Ánimo. Muchos saludos. Aquí andamos. Feliz año. Muy feliz año, mi querido Cruz. De verdad. Muchas gracias. Entonces este... Esta cuestión de que nosotros como pasivos técnicamente no tenemos estos, este, esta zona de transición, pues nos protege bastante que no tengamos tanta facilidad de desarrollar un cáncer anal o este, un cáncer rectal, ¿verdad? Entonces, este, esa es la cuestión y esa es la naturaleza por la cual a las mujeres se les recomienda que cada dos años tengan como tal su papá Nicolau y en el caso de los hombres ahorita vamos a ver qué se hace. Vamos a los diagnósticos. Entonces, caso de las mujeres, lo más común y lo más normal, a partir de que empiezas tu vida sexual activa, no importa si fue a los 13, no importa si fue a los 30, no importa si fue a los 50, al año te haces tu primer papá Nicolao, ok, al añito, y de ahí cada dos años si sigues como tal con una vida sexual activa. Ok, nada de que no quiero, nada de que no me gusta el pato, nada de que no me, me duele. Este, cada dos añitos, háztelo, porque no importa qué edad tengas, el cáncer cervicouterino no perdona edades y es más comúnmente encontrado en mujeres de 30 años. Ok, ahorita en la actualidad, entonces aguas, chicas, aguas. Ya conforme más van creciendo, pues en la zona de transición realmente ya es mucho más, ya es este, más madura, podríamos llamarlo así, y es más difícil que se transmita. E igual tiene menos relaciones fechóricas en todo caso. Entonces, este, en el caso de los varones receptivos, aquellos que como tal este, son pasivos, existe como tal lo que se llama citología exfoliativa. Okay. Es lo mismo que el Papá Nicolau, la diferencia es que el Papá Nicolau aparte del barrido que te hacen con una escobita para detectar, toda, para barrer con células, avientan Lugol para estar observando a ver si existe como tal un cambio, en el caso de nosotros no nos van a meter un pato por ahí atrás, realmente no lo van a hacer. Entonces, este, lo que hacen es a utilizar un, una, un abridor técnicamente de lano, que también es como un pato más chiquito, y por ahí meten una escobita, eh, chequen como tal a ver si no existe una lesión interna, y están ahí revisando y te mandan a hacer tu citología exfoliativa. ¿Ok? Con esa te van a decir tres cosas en particular. ¿Cuántas, eh, cuántas cepas tienes de alto riesgo, mediano riesgo y de bajo riesgo? ¿Ok? En particular, pues solamente debemos temerle, así como de que, oh, wey, tengo la 16 y la 18. Es como que, ok, bueno. Tienes la 16 y la 18, vamos a aplicarte tu vacuna si todavía no la tienes. Vamos a esperar si tienes buen sistema inmune. Si no tienes antecedentes en tu familia de ningún tipo de cáncer, vamos a estar tranquilos. Si ya tienes alguno de estos factores de riesgo, pues vamos a estar haciendo revisiones constantemente para ver si existe como tal la lesión que empieza a aparecer y si es necesario se reseca en, en un momento dado, ¿verdad? Y pues con eso, si un cáncer es detectado a tiempo, se cura completamente. Esa es la gran ventaja. Y por qué tenemos que estar observando en esos momentos, ¿no? Por qué, porque acuérdense, no podemos determinar qué células están infectadas. Entonces, si tú haces un barrido de absolutamente todo, pues obviamente te va a salir que tienes por ahí este el virus, ¿verdad? Pero si quieres ver de que hay, a ver si este pedacito tiene BPH. Ay, no, no tiene. A ver si este. Ay, no, no tiene. O sea, son demasiadas células. No van a poder. Encontrar como tal, este, estar explorando, a ver por todos santos lados del cuerpo, a ver si tienes virus de papiloma humano. Y más porque la prueba es cara, es cara, ok, está cariñosita, no está tan barata, entonces tampoco piensen que van a estarse eh, checando todo el santo lado, ¿no? Ahora, en el caso de los varones que somos pasivos, este, y que aparte les gusta como tal el oral. Esta cuestión del oral, pues también se puede hacer una citología exfoliativa hasta el fondo de la boca, ¿ok? O si tienes alguna lesión, también le puedes hacer la citología exfoliativa. ¿Cuál es la situación? Como es una prueba cara y como es una cuestión que no pasa tan frecuentemente en los varones, no considero yo que sea tan necesario que te estés haciendo la prueba cada vez que tienes relaciones, ni de chiste. Obviamente no, ¿verdad? Si tienes como tal relaciones y, va, y quieres a las tres semanas irte a hacer tu citología exfoliativa, te vas a gastar la millonada en tu vida. Y no, no necesitas como tal eso. Si tuviéramos que darle un riesgo, diríamos a lo mejor como un 5% de posibilidades, 4% de posibilidades que puedas desarrollar un cáncer a pesar de tener la, una cepa de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo sería yo que yo recomiende este, pues, que te hagas una citología exfoliativa? Número uno. A lo mejor antes de casarte, pudiera ser. Antes de que te cases, tú dices, ok, me voy a hacer una citología exfoliativa. Este, yo ya voy a tener una pareja única y formal de aquí en adelante. Voy a ser monógamo. No sé si se vaya a abrir la relación más adelante. Pero ahorita yo digo, me voy a casar, me voy a hacer una citología exfoliativa de atrás y de la boca. ¿Ok? Única ocasión, por lo pronto. Ya ahora. Si eres una persona que, como tal, dice, ok, yo no tengo todavía intenciones de casarme, ya tengo mis añitos, ya tengo más de 20 años teniendo relaciones, ya probé más de 50 carnes, más de 35, 40 carnes, pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues, ok, cada 35, cada 50, si pues, sí, es un número bastante fuerte, es un número de, de personas que, con las cuales ya tuviste relaciones fechóricas, te puedes hacer una citología exfoliativa, ok? Porque si eres una persona promiscua, ¿verdad? Si eres una persona que está como en, en medio, en el cual dices, pues ok, realmente yo no soy tan promiscuo, tengo una relación por año tal vez, este, máximo dos en todo caso. Pues si no tienes ninguna lesión ni problema ni nada por el estilo, a lo mejor pues cuando cumplas 40 años y 60 años, pues pudieras hacerte una citología exfoliativa. No estamos hablando que en el caso de los varones sea tan sencillo, que sea tan eh, frecuente que pase. Realmente es muy baja la posibilidad. Entonces tienen que ser escenarios en los cuales tú digas, ok, estoy de acuerdo en que ahorita me puedo hacer una prueba de virus de papiloma humano. Ok, no se me estresen, todos tenemos papiloma. Todos, 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 todos de los que ya tuvimos relaciones fechóricas. Entonces tranquilos ni se me estresen, ni estén ahí pensando de que ya tengo papiloma, me va a dar cáncer, ya me morí, ya me vi en, la, en el ataúd y todo. Vamos a leer unas preguntitas antes de, que, de llegar al final del tratamiento. Doc, ¿Es necesario que se presenten verrugas en el miembro para hablar de que se tiene el virus? No. ¿O puede existir el virus sin presentar condilomas o verrugas? Exactamente. No, eh, la gran mayoría de hecho no presenta ningún tipo de verruga. ¿eh? Los que presentan verrugas han de ser como unos 14 de los 30 o 13 de los 30. Entonces los otros ahí están. Están en la piel y se transmiten. Pero pues este. No, no presentan como tal verrugas. Tomar sol por ayudar el sistema inmune. No para broncearme. <laughs> Depende. Por ejemplo, aquí que estamos en Tampico, Tamaulipas, que es una playa, si nosotros nos exponemos al sol más de 30 minutos, ten por seguro que ya se nos bajaron las defensas. Exponerte tantito a baños de sol al lado de tu ventana puede ayudar a que aumente tu vitamina D y que tengas un mejor sistema inmune, por el simple hecho de que tu sistema está completamente bien, ¿verdad? No por el hecho de que este, el sol ayude a mejorar. Con el Nicolás se puede detectar cáncer de útero, cérvico uterino. Y sí, que la gran mayoría de las veces sí puede, pero acuérdate que el útero tiene varios tipos de cánceres. Bueno, te lo, a lo mejor tú no eres médico, no sabes, ¿verdad? Pero este, el, el cuello uterino sí puede detectártelo el papá Nicolau ya de adentro por ejemplo que tengas por ejemplo un rhabdomioma este o, o los famosos miomas estos que salen en el útero y que puede tra transformarse en algo maligno o que tengas a lo mejor un embarazo este que pudiera condicionarte este un, un tipo de de, 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 de de cáncer por por el embarazo que es uno muy raro que no, ni me acuerdo cómo se llama corioamnioma, algo así no me acuerdo este, pero es propio de, 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 la, de la fase de embarazo Eso ya no Eso ya es un poquito más difícil y diferente Pero pues el cervicouterino Que es el más común, ese sí Compartamos este enlace con nuestros Amigos y familia que sirven de algo En las redes, gracias Jaguar, ojalá que sí sea EDR eh, Perfide, Raúl ¿Con qué enfermedad de transmisión se pueden Inflamar? A Raúl, no sé quién será Raúl este, como hombre pasivo, es necesario hacerse la citología exfoliativa periódicamente o solo con el tacto rectal. Yo considero, es lo que dije hace rato, mi querido Lisandro, a lo mejor lo escribiste antes de que yo lo comenzara a decir. Yo considero que antes de casarte, después de 35 o 50 hombres, en un lapso entre ese periodo de tiempo, o este que cumplas 40 o 60 y, y 60 años, a lo mejor cada 20 años, diría yo. Doc, o 10, vamos a ponerle 10 en todo caso, cada 10 añitos que te la puedas hacer. Eh, doc, aquí en Honduras la única prueba que realizan es la PCR, funciona para detectar BPH del miembro de la boca y de atrás. Sí, justamente, dentro de la misma citología exfoliativa, esa es la técnica, la citología exfoliativa es que te hacen el barrido. Te hacen el barrido y ya técnicamente pueden utilizar otras eh, formas. Por ejemplo, en, en vía vaginal utilizan la PCR. En vía rectal utilizan una, una proteína que se llama E46, E6, oncoproteína E6 o la proteína 16. Este, ah, también en el ano también se puede utilizar la PCR. Y este, con eso detectan como tal si existe el, el, el virus, ¿verdad? Dice... Mi, mi contagio fue en, en mi primera vez, así que la frecuencia de las relaciones sexuales no determina. Efectivamente, la OMS ya dijo hace tiempo que ya las mujeres ya no tenemos por qué nosotros como médicos hacer la pregunta. ¿Cuántas parejas sexuales te ha tenido en su vida? Y más cuando la pareja está ahí al lado. O sea, ¿qué necesidad? Con una relación ya es suficiente para decir que tienes un riesgo. Hola Doc, ¿cuándo empiezan las consultas? Eh, en línea seguimos presentes. ¿eh? Solamente no voy a trabajar el día primero. Y a lo mejor el 2, dependiendo qué tan crudo amanezca. Y este, las consultas presenciales aquí en Tampico Tamaulipas empiezan a partir del de día martes 3. Para que por ahí este, quien necesite y guste, estamos aquí presentes en Tampico Tamaulipas. Doc que hay alguna manera de detectar a simple vista a una persona con virus de papiloma humano. Las verrugas. Es la única forma. Si no tiene verrugas genitales, ni le andes buscando, no le vas a hallar. Si tiene papiloma, ¿se puede vacunar? Sí. Ahorita vamos a hablar sobre la prevención también. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando te diagnostican verrugas allá atrás? Que te las tengan que quitar. Arde bien feito, <laughs> Sí, arde cuando te las quitan. Doc, a mi pareja le quitaron los condilomas en el asterisco hace un mes. Puede. Pero ya le volvieron a crecer. ¿Qué puede hacer? Ese es un problema bastante grande y bastante severo. A veces les quitan las verrugas, pero no les dan el tratamiento completo. El tratamiento completo es inhibir como tal la función del virus. Porque uno piensa que nada más se quita esa parte de la piel y ya. Pero a veces quedan por los lados, quedan bordes. Y al quedar por los bordes, pues técnicamente empiezan a proliferar otra vez. Entonces se tiene que hacer todo un tratamiento completo de R estos GP si lo necesitan para este, inactivar como tal el virus. Hay brotes del papiloma como el, el herpes genital. No necesariamente. No es que sean brotes. Por ejemplo, si una persona tiene papiloma, su mismo sistema inmune hace que se caigan, pero la, la piel sigue infectada. En el momento en que vuelvan a bajar a las defensas de golpe, digamos una exposición muy fea al sol, que tengas una enfermedad severa, este, que te lleve al hospital o algo por el estilo, puede volver a crecer o que, que se infecte como tal a la persona de virus de inmunodeficiencia humana, de VIH. Do, ¿Cuál es la infección de transmisión sexual menos grave? La menos grave. Yo diría que... Clamidia. Yo diría que clamidia en particular. Si se queda como tal así en, en, en el miembro, yo diría que esa sería la, la menos grave. Porque tricomona pesta bien feo. Y clamidia a veces nunca te da ni un síntoma. Te puedes morir y tener clamidia hasta por 20, 30, 40 años. Y nunca te va a dar ni un síntoma. Si se quitan las verrugas con láser, ya no habrá creci eh, crecimientos. Después del tratamiento ablativo, se tiene que inactivar el virus. DR Ernesto GP para decirles cómo. ¿Se puede adquirir virus de papiloma humano si, se si te hacen sexo oral? ¿Se puede adquirir BPH? Sí, sí se puede. Por el oral sí se puede, Uriel. Nada más que no me deja decir la palabra que acabo de decir. Hola doctor, desde Colombia, quiero saber si las verrugas causan picazón o dolor, qué molestias trae. Pocas personas les da comezón, eh. Poquitas, muy poquitas, casi no da ni un solo síntoma. Y así. Bueno, vamos a continuar porque ya son las 9 de la noche. Eh, entonces, eh, ¿en qué me quedé? Vamos con el tratamiento. Como dije, se puede hacer ablación. Sí se puede hacer ablación, o sea, te las quitan, te las remueven, crioterapia con el frito, que te las quiten con cirugía, que te las quiten con láser, pueden quitártelas de la manera que tú quieras, pero siempre tiene que ir acompañado de un inhibidor de crecimiento como tal del virus, ¿ok? Y esos habitualmente son el Imikimod, son este, uno muy nuevo. Que es buenísimo, es buenísimo. Apenas está en experimentación así eh, para uso ya a nivel mundial. Que se llama el Sidofovir. Técnicamente este sidofobir ni siquiera se necesita como tal quitar la verruga y se puede utilizar también en niños. Esa es una cuestión bastante buena. Porque existen niños que, pues, técnicamente sus padres, o bueno, su madre en este caso, tenía virus de papiloma humano, nunca se dieron cuenta los médicos, hasta que ya fue el parto, y durante el parto, pues técnicamente se infectan. Y al infectarse a la mejora del genital, pues tienen que aplicarles algún tipo de cremita, no lo van a operar al pobrecito, ¿verdad? Y pues el sidofobir ha sido una opción bastante buena. Y pues el que se utiliza más comúnmente aquí en México, pero ya no, no a nivel mundial, es la podofilina. Y la podofilina, eh, pues técnicamente, hace eso, inhibe como tal el crecimiento de, del virus. Y pues este arde, todos arden, arden un poquito, se sienten feíto, irritan y tienen su método para estárselo poniendo. No es diario algunos, algunos es a lo mejor una vez a la semana, eh, que te lo tienes que quitar a las 2 horas o a las 24 horas. Entonces nunca se automediquen con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si se llegan a pasar de dosis, si llegan a aplicárselo de mala manera, si llegan a tener este, algún tipo de reacción en particular. No va a haber poder humano que los eh, salve, ¿eh? en particular. ¿va? Pueden tener vómitos, pueden tener mareos, pueden tener una afectación celular a nivel sistémico. Entonces tengan cuidado con ese tipo de medicamentos, ¿va? Por favorcito. Eh, ok, ok, ok. Y bueno, por último, la prevención. ¿Cómo se hace? Como ya dijimos, el uso de preservativos. Los médicos normales les van a decir abstinencia. Yo no. A mí no me gusta la abstinencia, yo no creo en la abstinencia, qué fea la abstinencia en particular. Yo les voy a decir, ok, pueden utilizar preservativo, les va a ayudar un poquito, en particular, a, a, sobre todo al varón, a, a la persona con pene, le va a ayudar un poquito a prevenir como tal la, la infección, pero pues realmente no tanto. Entonces, ¿cómo lo puedes prevenir? Vacunas. En el caso de las mujeres ya a nivel mundial a todas se les pone la, la vacuna la Cebarix, ¿verdad? Esta que trae la, la, la defensa contra el virus del papiloma humano número 16 y el número 18. Existe otra, que es la Gardasil. Esa aquí en México sí existe. No está tan cara. En algunos lugares está como en 3.500 pesos y en algunos otros lugares está como en 5.000 pesos si tiene su costo, son aproximadamente dos o tres dosis. ¿no? Creo que son dos en particular, una cada mes. Y este. Y con esa te previene contra cuatro cepas: las dos que producen cáncer, el 16 y 18. Y pues otras dos en particular que producen verrugas. ¿okay? Y está la gardasil 9. Que esa así, está todo el santo mundo menos México. Gracias, qué padre. Bueno, en Latinoamérica a ciertos lugares tampoco hay. Pero incluso, por ejemplo, a personas que, que se sabe que son homosexuales y que son pasivos, van al médico y dicen, oye, pues es que yo soy pasivo, este, pues tengo relaciones constantemente, me gusta hacerlo a pelo, van y te ponen tu Gardasil 9 bien padre. Aquí en México no, no existe todavía la Gardasil 9, todavía no está como tal aprobada para comercialización. Tenemos la Gardasil. Y pues, eh, por ejemplo, en lugares como el Centro Calma en Ciudad de México, la aplican cada determinado tiempo. Existe como tal otro instituto de, de papiloma humano también en Ciudad de México. No me acuerdo el nombre exactamente, pero nada más pónganle así, Instituto de Papiloma Humano, y les va a salir. Y ese también vende por ahí la Gardasil eh, solita, ¿verdad? Para que te previene contra esas cuatro. Y pues, este como tal, ¿se cura? No. No puedo decirte que se cure completamente. Se cura la mejor la zona que tiene la verruga. Y ya, la verruga la quitas este, con algún tipo de crioterapia, con cirugía, con, este, con algún tipo de cremita, lo que tú quieras. Y luego la inactivas con el, el imiquimod o con la podofilina. Y al inactivarla, esa zona queda curada. Pero no sabemos todo lo demás. Y no podemos estarle poniendo y a toda la piel. ¿Por qué? Porque la persona se nos puede morir de plano, ¿eh? Se, se intoxican. Se pueden intoxicar del imikimod y se pueden intoxicar de todo esto. Entonces, tengan mucho cuidadito. Ya les dije, solamente aquellas personas que consideren que ya tuvieron muchas relaciones fechóricas con varias personas, aquellas personas que se van a casar, aquellas personas que dicen cada 10 años, cada 15 años, me quiero hacer una prueba para determinar a ver si tengo algún riesgo, adelante, háganlo. Eh, eh, citología exfoliativa se llama. Pero pues en particular, si no tienes ningún factor de riesgo, tienes una pareja estable, este, no tienes ninguna lesión en particular, tu familia no tiene ningún antecedente de cáncer, ni te andes revisando porque nada más te vas a estresar y vas a tener ahí este, una cuestión ahí en la cabeza de que, ay no, es que tengo papiloma, tengo papiloma, ya lo tenías, tienes años con él, seguramente. Deja de andarte preocupando por esa situación. Ok, chicos. Me, me quedo con las dudas. apóyenme con un último super chat. Ándenle, échenme la mano ya para llegar. Este, para tener un bonito año nuevo. Échenme la manita, porque si sí soy alcohólico, la verdad. Me gusta mucho el alcohol. <laughs> échenme la manita para unas cervezas. Ándenle, no sean malitos. Doctor, pero el preservativo no se puede poner en la boca por los besos. Ah, no, por los besos ni te preocupes, ¿eh? A pesar de que la persona tenga virus de papiloma en la boca. No es tan fácil que se transmita de boca a boca. Hola doctor, ¿dónde puedo tomar una consulta? Eh, en línea de R Ernesto GP en Facebook, ahí están las consultas particulares. Y en Tampico, Tamaulipas, México, está, eh, ya tenemos consultorio en el Hospital Ángeles Tampico, para aquel que necesite. Solamente mándenme un mensajito igual aquí a DR y los agendamos, porque todavía no es mío el consultorio y si marcan no les van a decir que existo. Oye, el miembro se tiene, si tiene capucha y tiene un olor por la noche, ¿eso es normal? No. No es normal. ¿Algo has de tener? Seguramente es megma. ¿Te falta higiene? Oye, el, uh, la misma pregunta. Tengo tres manchas en el muslo. Y una de ellas tiene una verruga. Aparecieron hace un par de meses. Hace cinco años. Y mi único contacto fechórico fue hace cinco años. Me preocupo. Ok, esto es importantísimo. Me voy a parar porque no tengo ganas de estar este, descargando. Solamente en la zona genital. Pueden salir verrugas aquí en esta zona y acá trasito. En el, en, el, en el periné y en el, en el ano, ¿verdad? Solamente ahí. Si ya están en los muslos, no es virus de papiloma humano. ¿Ok? Solamente zona genital. ¿Va? Solamente ahí en particular. Eh, dice por acá, Laura, no me deja eh, ver tu mensaje porque escribes una palabra por ahí. Oye, el miembro si tiene capucha, ah, es la misma. Eh, ok, ¿qué sensación debe haber en el virus de papiloma humana? Ninguna, un granito raro cuando una ya tiene las verrugas la vacuna elimina los condinomas no, cuando tú te pones la vacuna si en particular tienes este, esta cepa que te están inyectando el cuerpo la ataca con mayor facilidad pero si normalmente tarda como 7 meses a 2 años en que se te caiga una verruga sin necesidad como tal de medicamentos o algo por el estilo realmente a lo mejor se reduce a 5 meses a año y medio este, el hecho de que tu cuerpo la ataque por sí sola ¿no? Para una consulta en línea, ¿en qué medio atiende? ¿Y qué costo? Gracias. Aquí en DR Resto GP tenemos en $8 la consulta en línea. Eh, ¿en, la, ¿En qué ayuda la vacuna vaccine de hepatitis? La verdad no la conozco. ¿Cuál será esa? La, te la investigo y este. Te, te digo despuesito, ¿va? Doctor, ¿y usted puede poner la vacuna del papiloma? No, no tengo acceso a ese tipo de, de ventas, lo siento. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? preguntan por acá dice cómo se llama la estría que sale entre piernas de hombre estría que sale entre piernas el espacio que está entre los testículos y el ano se llama perine de ahí en fuera no sé a qué te refieres <laughs> eh, qué pruebas normalmente se hacen sobre infecciones cuando donas sangre vih hepatitis b y c y sífilis es verdad que el virus es transitorio en algunas personas, no en todas. De hecho, en la gran mayoría no es tan transitorio. Si en las bolas hay verruguitas, es papiloma. Puede ser quiste cebáceos, puede ser papiloma, puede ser este, un, un, este, un pelo enterrado. No sé, tendría que verlo. Eh, dicen por ahí, doctor, si usé preservativo y me salió el BPH, ¿el condón está vencido? No, acuérdate que el condón no te defiende completamente contra el BPH. Ah, puede que la secreción se haya metido incluso un poquito dentro del condón. Por eso hay que utilizar condones de manera efectiva y correcta. Más adelante vamos a hacer gran videito. Muchas gracias por la información. Un placer, mi querido Logan. ¿Te puede dar cáncer si no tratas las verrugas? Sí, sí te puede dar cáncer si no te tratas las verrugas, pero también te puede dar cáncer si no te, las tra si te, la, si, si te la tratas. Porque no sabemos qué zonas tienen BPH en particular. ¿Es verdad que el virus es transitorio? Ah, ya la habían preguntado. Eh, ¿Los hombres hasta qué edad se pueden vacunar? yo creo que una edad que daría como un límite sería los 60 años, tal vez, 65, 70, ya de ahí yo consideraría que pues ya, ya no te vacunes, no te preocupes, no estoy diciendo que las personas ya no tengan relaciones de, eh, en edad adulta, pero en edad adulta mayor, realmente ya te darías cuenta si tú tienes papiloma, este, pues, cancerígeno o no. Disculpa, ¿cómo apareces en PayPal para darte un donativo? Porque acá no me lo quiere procesar. Aquí está, estoy como Mediblock. Este, o si quieres hacerlo al correo que tengo, es e, eh, no, Mediblock 93 arroba gmail.com. Ok. Eh, dicen por aquí, eres muy bueno, muchas, muchas gracias mi querido Uriel. ¿Existe alguna causa de inflamación de los ganglios? Me realicé estudios de infecciones y salieron negativos. Habría que ver mi querido Tyler qué otras cosas tienes por ahí, qué síntomas tienes asociados. Para eso es el DR Ernesto GP en Facebook, soy muy bueno en eso. ¿eh? Me puedo poner una segunda sesión de Aldara, me siguen saliendo en la zona perianal. ¿Qué es Aldara? No sé qué es Aldara en particular, vamos a ver. Dice por aquí. Y Mickey Mod ya. Yeah. Este. Sí, sí sería importante ver qué onda. Pero pues eh, necesito ver si efectivamente es BPH o así, no sé la verdad. Muchas veces diagnostican BPH y ni es BPH. Y por eso no se les quita. Yo tengo VIH, pero pregunté al doctor que me diera pastillas y me recomendaron hepatitis vaccine. No sé por qué te recomiendo eso. Activa los superchats. ¿Están activados? Este, varias personas aquí ya han enviado, ya enviaron bastantito, de hecho. Doc, ¿por qué dice personas con vulva y no mujeres? Porque en las nuevas, eh, pues técnicamente, connotaciones sociales, ya no podemos decir que una persona es mujer u hombre por decir que tiene vulva o genital. O sea, acuérdate que el sexo tiene siete dimensiones. Aquí está el video de intersexualidad. Entonces, una persona por tener vulva no se le llama mujer y una persona por tener pene no se le llama hombre. ¿Ok? Por eso. Una persona con BPH puede vivir normalmente por muchos años. Sí, sí, sin ningún problema. No se va a morir por BPH. O sea, se, se puede tener la complicación de darle cáncer. Y estamos hablando que si le llega a dar cáncer, se detecta a tiempo por estarlo revisando constantemente y pues eh, se elimina y ya. No pasa absolutamente nada. Una persona con BPH puede vivir... Ah, ya. Doc, le mandé un, un, un DR en el Facebook. Un mensaje. Hoy no pude revisar Facebook, pero al ratito este le te escribo. Saludos papi. Saludos papi. Doc. Estás guapísimo. Muchas muchas gracias mi querido Javier. Bueno chicos, entonces ya por hoy terminamos las preguntas. Este, a lo mejor ahorita nada más contesto varias escritas eh, para finalizar. Pero bueno, ojalá les haya gustado el en vivo. Realmente es un tema bastante fuerte. Sí me tardé bastante leyendo, no les voy a mentir. No es un tema que realmente pueda uno de que googlear y ya te sale toda esta información que les acabo de mencionar. Realmente se tiene que investigar bastante. Y pues échenme la mano, ¿no? Sí, este... Apoyenme en, en mi PayPal aquí si son de fuera de México y si son de México en el BBVA me pueden enviar este una una co una colaboración, ¿verdad? Porque si sí batallé ¿eh? meses, meses de estar leyendo ahí varios artículos. Si alguien necesita los artículos con toda confianza, si alguien es médico, aquí se los puedo enviar sin ningún problema. Porque si sí están pesados, están bastante este, estresantes un poquito. Son muchos números, muchas palabras, muchas cosas y muchas cosas que vemos en internet no siempre son ciertas. Ok, si tienen alguna duda que ven en algún otro canal o en algún otro médico, pregúntenme a mí. Ok, yo les diré si efectivamente es cierto o no lo que digan por allá. Ok, bueno, chicos, este, de todos son los cosas que necesiten, aquí estamos. Síganme en todas mis redes sociales, estoy como DR Ernesto GP en casi todos lados: en Facebook, en Instagram, en Twitter, en, este, en, en TikTok, que justamente yo voy a empezar a subir videitos. Y pues nada. Sígueme el, el próximo jueves, que te pasen un muy bonito año. Muchas gracias a las 27 mil personas que ya están acompañándonos este año. Y pues bueno, les mando un fuerte abrazo. Quedo aquí en comentarios para lo que necesiten de preguntas. Y pues bueno, cuídense mucho y muy feliz 2022. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chicos. Un abrazote.